Trece municipios firmaron la intención de pertenecer al área metropolitana del oriente antioqueño. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez anunció que las comisiones de desarrollo territorial de la Cámara de Representantes y el Senado de la República aprobaron iniciar el proceso de creación del área metropolitana del Oriente Antioqueño, que será conformada por 13 municipios. Según la gobernación, el Oriente del departamento es la región que más desarrollo está teniendo. Es una zona donde la urbanización, el progreso y la economía están a la orden del día. Tenemos que adelantarnos a su planificación, puntualizó el mandatario los 13 municipios que consultarán a sus comunidades para saber si aprueban su participación en la nueva área metropolitana son Granada, Guarne, La Ceja, El Retiro, El Carmen de Viboral, El Santuario, San Vicente, Río Negro, Concepción, El Peñol, Guatapé, San Rafael y Abejorral. Pérez Gutiérrez le envió al Registrador Nacional del Estado Civil la solicitud para que convoque a las elecciones en esos 13 municipios del Oriente, con el fin de que quede ratificada la creación de esa área metropolitana. Se espera que en un plazo inferior a cinco meses se realicen esos comicios. Por normas legales no se puede convocar a las elecciones para aprobar el área metropolitana del oriente de Antioquia, en la misma fecha de las elecciones regionales, previstas para el 27 de octubre próximo. Para lograr esta aprobación de la ciudadanía se necesita por lo menos el 5% del censo electoral.